Good evening, everybody. Can you hear me? Yes. Okay, thank you. Vamos a comenzar nuestra clase, así que sean todos, todas bienvenidos. Una vez más, gracias por estar conectado. Yo sé que viernes y cuesta un poquito más, pero le agradezco. Vamos a iniciar. Primero, la asistencia. Veamos. Hay pocos conectados. Veamos ahorita Daniel Edgardo Mengíbar Cervellón. No está. Daniela Beatriz Cerritos Alas. No. Doris Emilia Alfaro de Gálvez. Douglas Edgardo Schul Martínez. Douglas Vladimir Cruz Catalán. Ya está conectado. Presente. Douglas. Ok, thank you. Presente. Edith Cristina. Present. Thank you. Erika Alejandra Acosta Recinos. Erika Alejandra Acosta Recinos. Erika Beatriz de León Gálvez. Erika Beatriz de León Gálvez, Fátima Jocelyn Portillo de Rodas, Francisco Armando García Florentino, Germán Ulises Pinto Sánchez, Presente. thank you, Jazmín Yamilet Martínez Cruz, Javier Enrique Chávez Hernández, Javier Enrique. Presente. Thank you. Jimena Janet Sánchez González. Yamilet Salazar Sosa. Presente. Yamilet. Ok, thank you. Jorge Alfredo Búcaro Mejía. Thank you. José Heriberto Durán Prado. Qué extraño que no esté José Heriberto. Ok, Juana Inés Velázquez Carranza. Present. Thank you. Yulisa Lisbeth Barrientos Dueñas. Thank you. Catherine Griselda Vázquez Puchagua. Catherine Gris. Presente. Ok, thank you. Catherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Reina Noemí Vela López. Present, teacher. Thank you. Roxana Guadalupe Duarte García. Problemas con el micrófono, dice Roxana. Ok. Tomamos su asistencia. Sandy Roxana Díaz Casco. Presente. Thank you. Wendy Carolina Aguilar Hernández. Bueno, se acaba de conectar Wendy Carolina, así que vamos a ponerla acá presente. Okay. Jenny Marisol Hernández de Guevara. Presente. Thank you. Voy a llamar brevemente a los que no contestaron la primera vez. Veo que varios se han conectado. Daniel Edgardo. Aquí Presente. está, ya lo vi. Thank you. Daniela Beatriz Cerritos. Ya la vi también, que ahí está. Doris. Presente. Thank you. Doris Emilia. Ya vi, ahí está también. Disculpe. Thank you. Douglas Edgardo Schul. No, ya no volvió. Ok, Erika Alejandra Costa Recinos. Erika. Está. Erika Beatriz de León Gálvez. Tampoco. Fátima Jocelyn Portillo. Francisco Armando García Florentino. Ya Presente, lo vi, ahí presente. está. Thank you. Jazmín Yamilet Martínez Cruz. No está. Jimena Janet Sánchez González. No. Jorge Alfredo Búcaro Mejía. José Heriberto Durán Prado.
Ya lo vi. Present, teacher. Thank you. Y Catherine, Stephanie de la Cruz Enríquez. No, no está. Ok. Bueno. Todos, por favor, enciendan su cámara. Vamos a tomar la primera captura de esta noche. Así que vamos a la cámara. Ok. La cámara todos, por favor. Wendy Carolina dice, a mí no me mencionó. De hecho, sí, la mencioné. Justo cuando se iba conectando, ya le tomé la asistencia. Ya está la asistencia, Wendy. No se preocupe. Ok, vamos a tomar ahorita la captura. En 3, 2, 1. Y vamos a ver que ha funcionado. Ok, perfecto. Vamos a guardarla. Y así damos inicio. Ok, vamos todos. Everybody, welcome. This is Inglés Principiante Módulo 1, and that's me, Iván Doñán, at your service. Session 12, and today is May the 5th, 2023. Ok, vamos, iniciamos. Lo último que hicimos la vez anterior fue esto, leer esta conversación. It's very cold. Ok, ¿qué dice Pat? Dice, oh no. Julie dice, what's the matter? Pat, it's snowing and it's very cold. Julie says, are you wearing your gloves? Pat says, no, they're at home. Julie says, well, you're wearing your coat. Pat says, but my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Julie says, okay, let's take a taxi. Pat says, thanks, Julie. ¿Cómo va esto acá? Vamos a ver gramática en este momento. Veamos. By the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formar oraciones usando el presente continuo. Nada del otro mundo. Es, de hecho, bastante sencillo. Tenemos grammar focus, present continuous statements, and conjunctions. Por el tiempo, nos vamos a saltar este cuadro tan cortito, ¿verdad? Y vamos a ir ya de lleno a la explicación de mayor peso. Present continuous. Es lo mismo, ¿verdad? No crean que me estoy saltando algo. Solo lo estoy expandiendo, de hecho. Veamos. This is present continuous. ¿Qué dice ella? I'm eating. ¿Ok? She's eating. She isn't reading. ¿Ok? Esta estructura se conoce como present continuous. ¿Qué pasa cuando ella dice I'm eating? ¿Cómo se traduce esa oración? ¿Quién me puede decir? Jenny Marisol. Estoy comiendo. Estoy comiendo, así es. Así es, exactamente. I'm eating. Y luego decimos acá, she's eating. Ella está comiendo. She isn't reading. No está leyendo. ¿Okay? Utilizamos el present continuous para hablar de situaciones ocurriendo en este momento. Actions happening right now. Así es que se utiliza. Veamos el segundo. It's raining. ¿Verdad? Está lloviendo. The sun isn't shining. Y luego, ¿qué dicen ellos? We're running. They are running. They aren't walking. Están corriendo, no están caminando. Ahora, ¿por qué les digo que vamos a expandir un poco en este tema? Porque el libro, o digamos el manual, únicamente les da un verbo en todo esto, que es wear. Quiere decir usar o vestir. O andar puesto, ¿verdad? Pero ese es el único verbo con el que van a trabajar en los ejercicios. Nosotros vamos a expandir esto un poquito más, vamos a ir más allá y vamos a ver otros verbos, pero siempre con la misma estructura, por supuesto. No nos vamos a poner a estudiar estructuras que no son parte del contenido establecido. Por supuesto, no se puede explicar este tema gramatical con un solo verbo. Hay que poner muchos ejemplos. Tenemos acá en el chat, Fátima Jocelyn dice que ya está acá. No podía entrar a clase. Ok, vamos a tomar su asistencia. Fátima, Jocelyn. Ya está. Ok. Veamos. The present continuous is, am, is, or are, plus doing, eating, running, writing, etc. Así es como se forma. Usted va a utilizar el verbi. Siempre tiene que utilizar el verb be. Ojo con eso, no se le vaya a olvidar.
Si es negativo, entonces van a ocupar el verb be en forma negativa, como ya aprendimos a hacerlo. Solo se le agrega la partícula not, ¿verdad? Si es negativa, si no, no se lo ponga. Y luego va el verbo en ing. Es el mismo verbo, se le agrega ing. Doing, eating, running, writing, etc. Y aquí tenemos un cuadro donde se explica mayor detalle. I am y el verbo en ing. Y si es negativo, I am not y el verbo en ing. He is. She is, it is, y luego el verbo en ing. O puede ser he is not, she is not, it is not, y el verbo en ing, en caso que sea negativo. We are, you are, they are. Verbo en ing, y si es negativo, we are not, you are not, they are not, y el verbo en ing. Aquí tenemos unos ejemplos con I. Dice, I am working, I'm not watching TV. Esto es cierto para mí en este momento. Por ejemplo, estoy trabajando, ¿verdad? Estoy dando esta clase. Bueno, estoy trabajando de facilitador de esta clase, ¿verdad? No estoy viendo la tele. Estoy viendo la pantalla, ¿verdad? Frente de la computadora para controlar todo lo que está pasando durante esta sesión. Pero no estoy viendo tele. Estoy trabajando. Entonces, aquí está el ejemplo. Dice, I am working. Estoy trabajando. I am not watching TV. No estoy viendo la tele. ¿Ok? Con she sería María is reading a newspaper. Está leyendo un periódico, ¿verdad? She isn't eating. No está comiendo. O podemos decir she's not eating. Si ustedes recuerdan lo que hemos hablado en clases anteriores, cuando tienen el sujeto y el verb be, por ejemplo, decimos she is not. Usted puede elegir, vamos a hacer acá, entre contractar, digamos, las primeras dos palabras o las dos últimas. Si elige contractar las primeras dos, le queda she is not. Y si elige hacerlo con las dos últimas, le queda she isn't. ¿Verdad? Sería contractar estas dos, isn't. Entonces, se viene a hacer lo mismo. Si usted dice, digamos, she's not, ¿cuál era? She's not eating, no está comiendo. Es lo mismo que she's not eating, lo mismo que she's not eating en este caso, y she isn't eating. ¿Ok? Dame un instante. Veamos. The phone is ringing. What is the meaning of ringing en este caso? ¿Qué significará acá? The phone is ringing. ¿Qué significará en este caso? Veamos, ¿quién me ayuda? Doris Emilia. El teléfono está sonando. Está sonando, así es, ring, ¿verdad? Ella me va a decir, teacher, y ring, que no es anillo. Sí, es anillo. Como sustantivo es anillo, pero como verbo es sonar, ¿verdad? Por eso los. De ahí vienen los sonidos del celular que le llaman ringtone, ¿verdad? Entonces, ahí está. Dice, the phone is ringing. El teléfono está sonando. Give me a second. Ok. Luego tenemos, we are having dinner. Ok. We are having dinner. Estamos cenando. Acuérdese algo también que hemos mencionado en clases anteriores para decir que estamos consumiendo o comiendo, ¿verdad? Una de las, digamos, las tres comidas del día. Decimos have breakfast, have lunch o have dinner. Así que el verbo es have. Uno puede ocupar eat, pero no es común. Lo más común es utilizar have, por lo menos en inglés norteamericano. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. We are having dinner. Estamos cenando. Ok. You are not listening to me. Dice, no me estás escuchando. Dice, you are not listening to me. O pueden decir, you aren't listening to me, que sería lo mismo. The children, que sería el caso de they, ¿verdad? The children are doing their homework. Están haciendo su tarea. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la estructura del present continuous? Es am, is, or are, ¿verdad? Es decir, el verb be.
Si es necesario que sea negativo, usted le va a poner not, como ya lo hemos estudiado en unidades anteriores. Y luego va el verbo en ing. Bastante simple, en realidad. Sujeto, verb be, verbo en ing. Nunca se le va a olvidar, por favor, el verb be. Si usted no utiliza el verb be, está malo. ¿Ok? Siempre utilícelo. Ahora, hay unas reglas acá. Perdón, antes de continuar. ¿Hay alguna duda hasta el momento en lo que hemos hablado? Falta más teoría, por supuesto, No. pero no hay duda. Ok, veamos. Cuando estudiamos tiempos de verbos, y este es uno de ellos, hay dos cosas que son súper importantes. La primera es la estructura. ¿Cuál es la estructura? Esto que está acá. Esto es la estructura. Pero lo otro que es bien importante y que a veces pasamos por alto, y es un error pasarlo por alto, es el uso. Es decir, cada tiempo de verbo tiene una estructura y tiene un uso. ¿Cuál es el uso? Son las circunstancias en las que vamos a utilizar ese tiempo de verbal. O sea, no lo podemos ocupar cuando se nos pegue la gana, ¿verdad? Tiene que ser en ciertas circunstancias especiales. ¿Y cuál es en este caso? Am is an are plus the verb in ing means something is happening now. Usted va a utilizar el present continuous, es decir, esta estructura que estamos viendo, cuando algo esté sucediendo justo ahora, justo en el momento en que estamos hablando. Ahorita. Ahí es que utilizamos present continuous. Por ejemplo, aquí tiene una línea de tiempo. There's a timeline. Aquí está el pasado, el futuro y el presente, que es justo ahora, acá. Y dicen los ejemplos, I'm working. Es lo que estoy haciendo ahorita, por cierto. I'm working. Si ve por allá una chica que lleva sombrero, entonces she is wearing a hat. She is wearing a hat. Si por allá ve dos personas jugando béisbol, entonces dice, bueno, varias personas, no solo son dos. They're playing baseball. Okay. Y si lo ocupo en negativo, yo digo, I'm not watching TV. No estoy viendo televisión. Okay. Así sería. Veamos, ¿quién me puede decir qué están haciendo ustedes ahorita? Ahora no me van a decir que viendo tele. What are you doing? Está fácil. En teoría todos estamos haciendo lo mismo en este momento. ¿Qué sería? José Heriberto. We are a student. Ok, we are students, eso está bien. Sin embargo, vale, veamos. We are students. Si me dice we are students, es como somos estudiantes. Lo cual es cierto, ¿verdad? Pero, ¿qué están haciendo? Está cerca ahí. We are, ¿qué sería? ¿Quién ayuda acá? José Heriberto. Echa una manita. Douglas Vladimir. Studying. We are studying. Studying. What are you studying? We are studying. What are you studying? ¿Qué están estudiando? What are you studying? We are English studying class. English. You're studying English. Así es. En este momento todos están haciendo eso. Espero yo, ¿verdad? Que todos estén concentrados en esto y no haciendo otra cosa, ¿verdad? We are studying English. Digo, porque solo algunos veo la cámara, los otros no. Así que, we're studying English. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Incluyéndome a mí, porque dar clases es una buena forma de estudiar también. La verdad es que uno se vuelve bueno haciendo esto de tanto que da la misma clase. Así que, we're studying English. Me incluyo a mí mismo. Ok. Veamos, aquí hay unos ejemplos. Please be quiet. I'm working. Por favor, estate callado, le dice. I'm working. Estoy trabajando. I am working now. Look, there is Sarah. Ahí está Sarah. She's wearing a yellow dress. ¿Verdad? Ella lleva puesto un vestido amarillo. O sea, she's wearing a yellow dress now. The weather is nice. It's not raining. ¿Verdad? Está bonito el clima. O está bonito el tiempo. No está lloviendo. It's not raining. Podemos decir, it isn't raining. A conversation. Look, where are the children? They are playing in the park. Están jugando en el parque. On the phone. Están hablando por teléfono. We are having dinner now. Can I call you later? ¿No? Estamos cenando. ¿Te puedo llamar luego? La última. You can turn off the television. I'm not watching it. Dice, puedes apagar la televisión. No estoy viendo.
I am not watching it. Entonces, ya vimos estructura, verb be y el verbo en ing. Y este es el uso. Se utiliza esta estructura verbal cuando estamos hablando de un acontecimiento, una acción sucediendo en este momento, ¿verdad? Y hay algo más que tenemos que ver que es sumamente importante. Esto de hacer el verbo en ing no es tan simple como solo ponerle ing al verbo. Hay unas reglas que tenemos que saber. Esto se lo voy a pasar. Híjole, lo mismo les dije ayer y se me olvidó pasárselo. Bueno, igual lo voy a pasar todo ahora, se lo prometo. Spelling rules. Veamos, ¿cuáles son las reglas? Rule number one, add ing to most verbs. A la gran mayoría de verbos, usted nada más tiene que ponerles ing. A la mayoría de verbos. Por ejemplo, work se convierte en working. Solo le agrega ing. Study se convierte en studying. Solo le agrega ing y nada más. Eat se vuelve eating. Solo ing. La mayoría de verbos así van. Solo les agrega ing y ya estuvo. Pero aquí vienen los casos especiales, ¿verdad? Los que hay que, con los que hay que tener cuidado. For verbs ending in e, drop the e and add ing. Para los verbos que terminan con una letra e, quite la e y agréguele ing. Examples. Vamos a acercar para ver mejor. Come. Ya termina en i. Quite la e y póngale ing. Coming. Lo mismo pasa con dance. Quite la e y póngale el ing. Dancing. Write. Quite la e, póngale el ing. Writing. ¿Cuál sería la excepción de esta regla? Cuando termina en dos e. Como por ejemplo el verbo agree, que significa estar de acuerdo. Eso es agree. No clave en la, bueno, agree es un caso de esto, ¿verdad? Agree termina con doble E. No solo es una, sino que son dos. Cuando sucede eso, usted le va a agregar ing. No le va a quitar nada. Pero eso es cuando el verbo termina con dos Es. ¿Ok? Si solo termina en una, entonces sí, quítesela y póngale ing. Rule number three. Esta es la regla que es un poquito más complicada. Veamos. Necesito su completa atención. Igual, se lo voy a pasar, no se preocupen. Yo sé que algunos ahí están tomando apuntes, pero se lo voy a pasar. No se preocupen por esto. Ahorita, digamos, mejor poner toda la atención acá, porque a veces por estar uno copiando, ¿cómo fue? Entonces uno pierde el hilo. Veamos acá. For verbs ending in a stress syllable with the final combination consonant, vowel, and consonant, add an extra consonant and ing. Una regla muy larga, pero no se preocupen, ahorita se la voy a explicar. Veamos. Estamos en el chat. Toma la asistencia, dice Jasmine. Toma la asistencia de Jasmine. Aquí está. Ok. Veamos, ¿cuál es la regla? Los verbos también, como todas las palabras, y también lo hemos estudiado, se pueden dividir en sílabas. ¿Ok? Se dividen en sílabas. Y en algunos casos, la sílaba fuerte, la sílaba que lleva el stress, es la última. Cuando eso sucede, tenemos que tener mucho cuidado. Veamos. Si la última sílaba del verbo es la sílaba fuerte, y además termina en esta combinación que es consonant, vowel, consonant, es decir, consonante, vocal y consonante, entonces usted va a hacer algo. Le va a agregar una consonante adicional y luego ing. Aquí hay unos ejemplos. Tenemos run. Run. Run es un verbo de una sola sílaba. Por lo tanto, esa es la sílaba fuerte. Ahí no hay dónde perderse. Cuando solo tiene una, no hay mucho problema. Y la combinación final es consonante R, vocal un, vocal U, perdón, consonante N, R-U-N. Así que se cumplen ambas condiciones. La condición es que esa última sílaba, y como solo hay una, esa es verdad, sea la sílaba fuerte y que termine en consonant, vowel, consonant. Entonces, cuando sucede eso, usted le va a agregar una consonante adicional. ¿Y cuál es la consonante adicional? La misma con la que termina. Si termina en una N, póngale otra N. Running. Doble N. Y ING. Aquí tenemos otro ejemplo. Stop.
Stop, one syllable. Solo tiene una sílaba. Así que esa es la sílaba fuerte. Si solo tiene una, esa es. Y también termina en consonante, vocal, consonante. T-O-P. Por lo tanto, al hacer la forma en ing, usted le va a agregar una P adicional. Stopping. Stopping. Veamos el verbo control. Control. Aquí ya tenemos un caso un poco más complejo porque tiene dos sílabas. Control. Control. Aquí es donde usted tiene que ponerse a analizar y decir, la última sílaba es la fuerte. Control. Control. Sí, la última es la fuerte. Ok. Condición número uno, ya está. ¿Cuál es la condición número dos? Que termine en consonante, vocal, consonante. Veamos si termina así. En efecto, termina en consonante, vocal, consonante. R-O-L. Así que ambas condiciones se unen o se reúnen. Entonces la regla aplica. Usted le va a agregar una consonante adicional y ing. Controlling. Veamos un ejemplo donde la regla no se cumple. Veamos por acá. Tenemos el verbo visit. Visit. ¿Termina en consonant, vowel, and consonant? Sí, termina así. Veamos. Consonant, vowel, consonant. Consonante S, vocal I, consonante T. S-I-T. Ok. Una de las condiciones está reunida. Pero ¿cuál es la otra condición? La segunda condición es que esa sílaba final tiene que ser la fuerte. ¿Y cómo diremos? ¿Decimos visit o decimos visit? ¿Cuál de las dos será? La respuesta es, decimos visit. Visit. ¿Cuál es la sílaba fuerte, la primera o la segunda? ¿Quién me puede contestar? Visit. La primera. Es la primera, dice Joana. Es correcto. La primera es la sílaba fuerte. Entonces la regla no se cumple por completo porque solo una condición se reúne. La condición, las condiciones son que la última sílaba termine en consonant, vowel, consonant y que además esa sea la fuerte. Pero en este caso la fuerte es la primera. Por lo tanto, no le vaya a agregar una adicional, solo póngale ing y ya estuvo. ¿Ok? Tienen que ser ambas. Mucho cuidado ahí, tienen que ser ambas para que esta regla se dé. ¿Ok? Esta regla es un poquito complicada, entonces necesito saber si está clara. Por favor, me lo indican. Bueno, supongo yo que sí. Ok, siguiente. And for verbs ending in IE, change IE for YING. Una combinación más. Si el verbo termina en IE, entonces cambie IE por YING. Por ejemplo, tenemos el verbo lie. What is the meaning of lie? ¿Qué significa lie? ¿Qué significará lie? Doris. Mentir. Mentir. Eso es correcto. Ok. Lie significa mentir. Pero resulta que el verbo, que hay dos verbos lie. No solo es uno. Hay un verbo regular, lie, y un verbo irregular. Ok. Entonces, veamos. Lie puede significar mentir. Y también lie puede significar yacer. Es decir, estar acostado. Eso es lie. Por eso a veces, bueno, si ustedes van a, lo pueden ver en las películas también, o si van a Estados Unidos o Canadá, a un cementerio, a veces en los epitafios de las tumbas dice, here lies, y el nombre de la persona, ¿verdad? Aquí yace fulano de tal. Entonces, lie es mentir y también significa yacer, estar acostado. Puede ser en su cama, puede ser en el suelo, puede ser en un sofá, etcétera, etcétera. Si está en posición de estar acostado, es el verbo lie también. Así que tenemos lie, termina en IE, por lo tanto, cambie ese IE por YING. Die, morir, ¿verdad? Termina en IE, cambie el IE por YING. Y tenemos tie, que es atar, ¿ok? Atar. Termina en IE, cambie IE por YING, tying. Y esas son las reglas, ¿verdad? Para hacer el ING form de los verbos.
Esas son técnicamente. Antes que se me vaya a olvidar, se lo voy a pasar. Vamos. Está el grupo, ya lo vi. Ahí está ya en el grupo. Ya está a disposición de todos. ¿Qué vamos a hacer? Un pequeño ejercicio. Present continuous. What are these people doing? ¿Qué están haciendo estas personas? Use the verbs to complete the sentences. ¿Y cuáles son los verbos? Eat, have, lie, play, sit, wait. Okay? Number one. What is she doing? ¿Quién me puede decir? Acuérdese que tiene que ocupar el verb be y luego el verbo en ing. ¿Qué sería en este caso? Raise your hand. Wendy Carolina. Sería, she is eating. She is eating an apple. Eating. She's eating an apple. That is correct. Thank you, Wendy. Very good. She is eating an apple. Entonces, la pronunciación del verbo es eat. Si lo ponemos ing, eating. Eating. She's eating an apple. Thank you. Number two. ¿Qué será en este caso? Raise your hand. Está fácil. Number two. Doris Emilia. He is waiting for a bus. He is waiting for a bus. Correct. He is waiting. Está esperando por un bus. El verbo wait, esperar. Cuando alguien le dice a usted, hey, wait, wait, wait. Espera. He is waiting for a bus. Very good. Thank you, Doris. Number three, José Heriberto. They playing soccer. They, again, please. They are playing soccer. They are playing soccer. They are playing soccer. Very good. Están jugando al fútbol. Very good. Thank you, Heriberto. Number four. Who knows this one? Hace un ratito les dije. Ajá. Number four. Douglas Vladimir Cruz, catalán. He's lying on the floor. On the floor. Floor. Okay. Floor. Okay, good. He is lying on the floor. Está acostado, ¿verdad? En el suelo. He's lying on the floor. Very good. Number five. ¿Quién me dice? También hace un ratito le dije cuál verbo era con eso. Breakfast, dice ahí. Así que, ¿qué será? Sí, Heriberto. They are having breakfast. That is correct. They are having breakfast. Thank you, Heriberto. Very good. Good. And number six. ¿Quién me dice? Number six. Ya solo queda un verbo. Vamos. Participen. Si se equivocan, no pasa nada. Aprenden. Y eso es ganancia siempre. Joana y Amilet. She's sitting on the table. She's sitting on the table. Así es. She's sitting on the table. Aquí vemos que lleva doble T porque el verbo sit es de una sílaba, esa es la fuerte, y termina consonant, vowel, consonant. She's sitting on the table. Okay, thank you, Joana. Very good. All right. Next exercise. Bueno, pero antes vamos a tomarnos una captura. Así que todos, por favor, enciendan su camarita. Vamos a una captura de pantalla ahora. Ok. Camarita, camarita, por favor. Tomamos nuestra segunda captura de pantalla de esta noche. En 3, 2, 1. Esperamos que haya funcionado. Sí. Ok. Volvemos entonces. Wendy Carolina.
¿Tiene alguna duda, consulta? Tengo una consulta. Dígame. Hay un ejercicio en la sección 4, si no me equivoco, donde pregunta que si la muchacha, que escuchemos un audio y que pongamos que está haciendo María, entonces, pero me da incorrecto cuando yo le pongo que María está manejando. No me la acepta. Veamos. ¿Qué ejercicio es? Es casi de los últimos de la sección 4, creo. Vale, pero habría que buscarlo ahorita. No sé cuál es. Sería este, ¿no? Entonces sería en la 5, en la sección 5. Ah, sección 5. Sí. Oh, ok. Vaya, si gusta, me indica posteriormente cuál ejercicio es. Pero así cuando lleguemos a la sección 5 lo vemos. ¿Verdad? Ok. Ajá, ok. Thank you. Ok, veamos. Todos pueden ver la pantalla. Sí, ahí está. Complete the sentences, use these verbs. Serían build, construir, cook, cocinar, leave, puede ser dejar o irse, también marcharse, take, tomar, stand, estar de pie, swim, nadar, stay, quedarse, permanecer, o work, trabajar. What about number one? Hoy no hay dibujos, ¿verdad? Tiene que deducirlo a partir del contexto de la oración. Number one, dice, please be quiet. I, ¿qué será aquí? ¿Quién sabe? Jenny Marisol. Please be quiet. Quiet. I am working. I am working. Good. Okay, please be quiet. I am working. Very good. Thank you, Jenny. Number two, es una conversación. Where is John? He is in the kitchen. He, fácil. Raise your hand if you know the answer. Si no sé la respuesta, por favor levante su mano digital. Doris y luego Daniela. He is cooking. He's cooking. Okay, good. He's cooking. All right. Number three. No sé si Daniela quiere participar aún. Le dice, you, bla, 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 on my foot, en mi pie, le dice. Oh, I'm sorry, le dice el otro. ¿Qué será que estaba haciendo sobre su pie? ¿Quién nos ayuda por acá? Vamos. Vamos, ¿quién se anima? La número tres. Le puso queja a la otra persona. You on my foot, le dice. ¿Estás? ¿Qué es lo que está haciendo? En el pie de esa persona. Y el otro le dice, oops, I'm sorry. Perdón. Lo siento. ¿Qué será? Juana Inés. You are standing on my foot. Standing. That is correct. You are standing on my foot. Está parado en mi piel. You're standing on my foot. Oh, I'm sorry. Siempre me ha parecido gracioso. ¿Quién no va a sentir algo así? Pero bueno. Okay. You're standing on my foot. Good. Number four. Look. Somebody, blah, 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 in the river. Fácil. Uh-huh. Who knows? Who can help me? José Heriberto. Look, somebody swimming in the river. Le faltó el verbí. Somebody. Somebody, they in the river. Bueno, they es un subject pronoun. El verb be solamente es am, is, are.
Somebody sería. Look, somebody are swimming in the river. Ok, aprovechamos entonces para explicar esto. Ahí hay un pequeño error, pero no hay problema porque, o sea, no lo habíamos explicado. Existen ciertos tipos de pronombres como este que son, veamos, somebody o su equivalente, someone. Tenemos anybody o su equivalente, anyone. Tenemos everybody o su equivalente, everyone. Y tenemos nobody o su equivalente, que son dos palabras, no one. Este tipo de pronouns, todos estos son pronombres. Somebody, alguien, someone es lo mismo. Anybody es como cualquiera. También se ocupa en oraciones negativas. Everybody son todos, incluye muchas personas. Y luego tenemos nobody, nadie. Todos y cada uno de ellos ocupan un verbo. In third person singular form. Todos estos después van acompañados siempre de un verbo en tercera persona de singular. ¿Y cuál es la tercera persona de singular? Son he, she, it. Así que, ¿cuál es la forma del verb be que ocupamos con he, she, and it? ¿Es am, is, or are? ¿Cuál sería? ¿Qué ocupamos con he, she, it? ¿Ocupamos am, ocupamos is o utilizamos are? Is. Is, así es. Entonces, todos estos van a ir acompañados siempre con un verbo como en tercera persona singular. Y en el caso del verb be es is. Cualquiera me dice, teacher, pero mire, y esta palabra dice everybody, son varias personas, no es singular, es plural. Así es, en eso tiene toda la razón. Sin embargo, gramaticalmente, estos pronombres siempre, todos ellos, somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone y no one, llevan el siguiente, el verbo que le sigue siempre va a ir en tercera persona singular. En este momento solamente hemos visto el verb be, la forma en conjugación del verb be. Existen otros auxiliares que también se va a utilizar, pero eso lo van a ver posteriormente. Pero la misma regla les aplica. La forma de he, she, it es la que usted va a utilizar con ellos. Por lo tanto, en este caso, veamos, José Heriberto, ¿cómo sería acá? Look, somebody, the microphone. Somebody is swimming in the river. Correct. Very good. Somebody is swimming in the river. Alguien está nadando en el río. Good. Okay. Number five. We are here on vacation. We, blah, 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 at the Central Hotel. Un poquito más difícil está. ¿Quién se anima? We are here on vacation. We. Veamos qué verbos nos quedan. Nos queda build, nos queda leave, nos queda take y nos queda stay. ¿Cuál será? Stay. Douglas Vladimir. Stay. We're here on location. We are staying at the Central Hotel. We are staying at the Central Hotel. Yes, we are staying at the Central Hotel. Nos estamos quedando o nos estamos hospedando, ¿verdad? Que eso es stay, quedarse, permanecer en un lugar. We are staying at the Central Hotel. Number six. Thank you, Douglas. Very good. Number six. It's a conversation. Where is Susan? Y le contestan, she, bla, 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 a shower, una ducha. José Heriberto. She is taking a shower. She is taking a shower. Shower. Está tomando una ducha. O se está duchando. She's taking a shower. Good. Thank you very much. Number seven. They, bla, 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 a new hotel in the city center at the moment. A new hotel. ¿Qué será acá? Quedan dos verbos. Tenemos build y leave. ¿Cuál es? Daniela.
Sería, they are building a new hotel in the city center at the moment. Correct. They are building a new hotel in the city center at the moment. Very good. Thank you. And the last one. Está fácil, solo queda uno. Ajá. Para agilizar las cosas un momento, vamos. Dice, I am leaving. Dice, me voy, le dice. Goodbye. Leave es partir, irse. Si usted se fija acá, todas esto llevan el verb be primero. I am, he is, you are, somebody is, we are, she is, they are, I am. Ese verb be no puede faltar. Si usted no lo utiliza, entonces está mal. ¿Ok? Tiene que ir el verb be y luego el verbo en ing. Ahora, vamos a hacer este ejercicio adicional. Look at the picture, write sentences about Jane. Use the present continuous tense, affirmative or negative form. Ahora vamos a practicar la forma afirmativa y negativa. Fíjese en la ilustración. Aquí está Jane. Fíjese lo que está haciendo. Fíjese lo que no está haciendo. Y dependiendo de eso, usted me va a decir una oración afirmativa o negativa. Por ejemplo, la 1, have dinner. Usted mira la foto, no es una foto, mira el dibujo, ¿verdad? Dice, bueno, no, yo no la veo comiendo nada. Por lo tanto, va a ser negativa. ¿Cómo sería en este caso? Ocupamos she. ¿Qué sería? ¿Cuál sería la oración? Oración negativa, ¿verdad? Porque no está cenando. José Heriberto. She is not having dinner. She's not having dinner. Oh, she isn't having dinner. Correct. Yes. Very good. Okay. Excellent. Watch television. Si está viendo la tele, afirmativa. Si no está viendo, negativa. Who wants to participate? Watch television. Vamos, quiero oírlos participar. Doris Emilia, thank you. Por cierto, siempre la misma observación. Siempre los mismos 5 a 6 personas participan. Felicito 100 veces, ¿verdad? Los que siempre me participan. Invito a los demás que también se animen a participar, ¿verdad? Que no les escuche la voz nada más cuando me dicen presente al principio de la clase. Doris, number 2. She isn't watching television. She isn't? Are you sure? Look. Está cantando, no. Pero está viendo la tele. Aquí hay una tele. Es que es una tele viejita, pero no la reconoce. Entonces sería. Ya no existen esas teles, por eso no se nota. Ah, sería. She's watching television. She's watching television. Yeah, correct. Okay. Ya solo las planas super grandes reconocemos. She's watching television. Correct. Thank you, Doris. Number 3. Sit on the floor. Raise your hand. Sit on the floor. José Heriberto. She is sitting on the floor. She is sitting on the floor. Correct. Okay, very good. Ahora, Joana Yamilet. Read a book. Y luego, Wendy Carolina. Ajá. She is reading a book. Is she reading a book? Bueno, hay unos libros, pero yo no la miro leyendo. Siempre recordemos, el present continuous es para acciones que están sucediendo justo en este momento. Así que sí hay libros, pues pero... Sería entonces, ajá. She is not reading a book. She's not reading a book. Or she isn't reading a book. Correct. Very good. Thank you, Joanna. ¿Quién más me levantó la mano por acá? Y me había levantado la mano por ahí. Que me había... Ah, Wendy. Ok, Wendy, number 5. Play the guitar. She isn't playing the guitar. She isn't playing the guitar. Correct. She isn't playing the guitar.
Good. Thank you, Wendy. Number six, laugh. O sea, reírse, ¿verdad? Laugh. ¿Quién me dice acá? Laugh. Es reírse, ¿verdad? She is laughing. She is laughing. Yeah, okay. She is laughing. Ahí la ven. Está partiendo el chiste, ¿no? Okay, she is laughing. Thank you very much. What about number seven? Wear a hat. Pueden ser el vocabulario que vimos al principio de la semana, el martes. Wear a hat. Raise your hand if you know the answer. Daniela Beatriz. She isn't wearing a hat. Correct. She isn't wearing a hat. She's wearing a cap, ¿verdad? She is wearing a cap. Very good. And the last one, write a letter. Sería escribir una carta. No escribir una letra, ¿verdad? Escribir una carta sería. Write a letter. Raise your hand, please. Sandy Roxana. Sería, she isn't writing a letter. She isn't writing a letter. That is correct. Thank you. Okay, ahí está. Vamos a dejar de compartir un momento y todos enciendan su cámara, por favor. Vamos a tomar la tercera captura de hoy. Cámaras encendidas, por favor. Ok, tercera captura. Vamos en 3, 2, 1. ¿Ha funcionado? Sí, ahí está. Regresamos. Ok. Un ejercicio más. Y aquí necesito voluntarios. What is happening? Write through sentences. Ok. Necesito que aquí me digan oraciones verdaderas. Si lo está haciendo o si está pasando, que sea afirmativa. Y si no, negativa. Pero no invente, ¿verdad? Seamos honestos. Dice, I wash my hair. Es lavarse el cabello. No creo que nadie se esté lavando el cabello en este momento, ¿verdad? Así que sería negativo. Aquí aparecen las dos. I'm washing my hair. I am not washing my hair. Menos que alguien lo esté haciendo en secreto ahorita ahí, pero lo veo muy poco probable. Así que, I am not washing my hair. Vamos a ver. Number two, it, rain. Ahí va a depender si donde usted está lloviendo, afirmativa. Si no está lloviendo, negativa. ¿Cómo sería acá? Volunteers. Cualquiera puede participar. Wendy. Sería it not rainy. Ok, me dijo not, pero le faltó el verb be. It is not raining. It is not raining. Ok, aquí lo tenemos. O en la forma contractada, it isn't raining. Ok, good. Thank you, Wendy. Number three, I sit on a chair. Está sentado en una silla, afirmativa. Si no, negativa. Si está acostado en la cama con la compu, el celular o la tablet, lo que sea, entonces ahí sí no cuenta, ¿verdad? Sería negativa. Volunteer, please, raise your hand. I'm sit. Yes, Joanna, I am. Joanna? I am sitting on. I am sitting on a chair. I am sitting on a chair. Okay, correct. I'm sitting on a chair. Thank you. Reina Noemi, number four. I eat. I am not eat. I am not eat. Vaya, el verbo, acuérdese, siempre tiene que ir en forma ing.
como washing, raining, sitting, sería I am not. I am not eating. I am not eating. Okay, aquí está. I'm not eating. Okay, thank you very much, Reina. Number five, I study English. Supongo que todos me tendrían que decir lo mismo en este caso. Number five. Reina Noemí. I am just studying in English. Sería, me parece haber oído una palabra además por ahí. I am. I am studying English. I am studying English. Okay, good. I am studying English. Thank you, Reina. Number five. I listen to music. José Heriberto. I am not listening to music. Okay, I am not listening to music, ¿verdad? Okay, thank you. Number seven, the sun, shine. O sea, el sol, shine es brillar, ¿verdad? Como es de noche, solo hay una respuesta posible. Ajá. Raise your hand, please. There is sun in shine. Veamos, el sujeto es the sun. Entonces con ese comenzamos. Decimos the sun. Isn't shining. The sun isn't shining. Aunque para ser francos, el sol nunca deja de brillar, ¿verdad? Solamente no lo podemos ver en este momento. Pero sí. Para efectos del ejercicio vamos a decir the sun isn't shining, porque es de noche. Number eight, I wear shoes. Ahí depende, si ahorita usted está bien cómodo solo en las jeans, entonces me dice que no, ¿verdad? Pero si anda sus zapatitos puestos, entonces sí. Volunteers, please. Reina Noemí. I am not wearing shoes. I am not wearing shoes. Aquí está, ¿verdad? Okay. Me neither. Yo tampoco. Number nine. My family watch television. Mejor usted está estudiando, pero su familia está en lo mejor de ver la serie. Así que, bueno, ¿qué será en este caso? Raise your hand, please. Ahí depende, ¿verdad? ¿Qué está haciendo su familia? Douglas. My family not watching TV, television. Okay, pero le faltó el verb. Is my family isn't watching TV. My family isn't watching television. Aquí está. My family isn't watching television. Good. And the last one. ¿Quién me ayuda? Reina Noemí. ¿Tiene la mano levantada? No, pero no. Ah, okay. Okay, no. Okay, ¿quién nos ayuda? I watch television. I am watching television. Again, please. De nuevo. I am is. Cuidado. No, no podemos decir I am is, porque ahí me está ocupando dos formas del verb be. I am watching television. No, hombre, me está distrayendo ahorita en clase. Estoy viendo la tele. No, hombre, solo una cosa al mismo tiempo. Okay, I am watching television. Okay. All right, así es como va esto. Present continuous. Miren, ya casi son las 9, pero quisiera, con permiso de ustedes, extenderme un poquito nada más para resolver el siguiente ejercicio, que sería el checkpoint, perdón, el knowledge check 4.11. Ahora, esto es lo que está en la plataforma. En este caso es más fácil porque solamente hay un verbo que se ocupa, ¿verdad? Que es el verbo wear. ¿Okay? Así que veamos. Complete these sentences, then compare with a partner. Hay que ver la ilustración, ¿verdad? My name is Claire. I am wearing a green suit today. Como pueden ver, ¿verdad? I am wearing a green suit today.
I, en todos los casos va a ser el verbo wear. Así que ahí no hay donde perderse. No hay más de donde elegir. ¿Qué sería el siguiente? Necesito un voluntario que me ayude a leer todo el párrafo. Número uno. Douglas. Desde el comienzo. Yes. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. A green suit today. A green suit today. Suit, ajá. I'm wearing high heels too. It's raining, but I wearing a raincoat. Le faltó el verbí ahí. I am wearing a raincoat. Pero si vemos el dibujo, ¿será que lleva un raincoat o no lo lleva? I'm not wearing a raincoat. I'm not wearing a raincoat. Ok. Por cierto, un pequeño detalle que no habíamos mencionado acá, y esto sí, vamos a regresar a este cuadrito. Conjunctions, ok, conjunciones, tenemos que ver. It's snowing and it's very cold. And, que significa y, ¿verdad? Es decir, añade información, que es congruente con lo dicho antes. It's snowing and it's very cold. Pero tenemos también esta otra conjunción, que sería I'm wearing a coat, but, pero, I am not wearing boots, ¿verdad? Cuando usted utiliza pero, es porque va a dar información que contrasta con la que mencionó previamente. Así que cuidado. And agrega, but contrasta, es decir, establece una diferencia. Ahora, aquí podemos verlo también en este ejercicio. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I am wearing high heels too. It's raining, but, pero, okay, I am not wearing a raincoat. Está lloviendo, pero no llevo un impermeable, un abrigo para la lluvia. Number two, volunteer. Vamos. ¿Quién me ayuda con la número dos? Son cuatro párrafos para que terminemos la clase. Number two. Veamos. Raise your hand. Levantemos la manita siempre. Ajá, number two. Vamos, chicos. No tengan miedo. En todas va a ocupar el verbo wear. En todas. Solo determine si es afirmativa o negativa. Juana Inés. It's hot today. Tochi and Noriko. I am having. Ah, cuidado. Veamos. El sujeto sería en este caso Toshi en Noriko. Ok. Entonces decimos Toshi and Noriko. Toshi en Noriko son dos personas, por lo tanto, they. Ajá. Entonces decimos Toshi en Noriko. Diríamos. They are. Ajá, pero no es necesario decir they porque ya dijimos sus nombres. Solo decimos are wearing. Así es. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. Ajá. It's very sunny. Very sunny. Sunny. But they are not wearing sunglasses. They are not wearing sunglasses. Okay, very good. No llevan puestos lentes de sol. Thank you, Juana Inés. Number three. ¿Quién me ayuda con la número tres? De nuevo, en todas va a utilizar el verbo wear. Solo fíjense en el dibujo que concuerde cuando es afirmativa y cuando es negativa, ¿verdad? Number three. ¿Quién nos ayuda con la número tres? Vamos, animemos. Miren, yo puedo darles las respuestas a ustedes si gustan. No hay ningún problema, ¿verdad?
Pero me interesa saber que ustedes también lo vayan entendiendo y la única manera que yo tengo de corroborarlo es que me participen. ¿De acuerdo? Sé que están cansados, sé que viernes, ¿verdad? Y sé que nos estamos extendiendo un poquito, pero todo es con tal de cubrir el material que tenemos que estudiar. Veamos, José Heriberto. Phil is wearing a suit today. A suit today, correct. A suit today. He He is is wearing a wearing jacket. pants and a jacket. He is wearing a brown shirt, but he is not a tie. Is not? Is not a tie. El verbo le faltó. Is not? He is not. He isn't not Wearing. wearing a tie. He isn't wearing a tie. He Así es. isn't wearing a tie. Okay, thank you. He isn't wearing a tie. Phil is wearing a suit today. He's wearing pants and a jacket. He is wearing a brown shirt, but he isn't wearing a tie. Okay, good. Thank you. And number four. Let's see, raise your hand, please. Douglas. It's cold today, but Kathy wearing a coat. But Kathy? She met Kathy is wearing a coat. Let's look at the picture. She Veamos el dibujo. ¿Será que lleva un abrigo ella? Kathy's not wearing a coat. A coat. Kathy is not Coat. or isn't wearing a coat. She's wearing a sweatshirt Sweatshirt. and gloves and hat. And a hat. She's not wearing a boots. She's not, or she isn't wearing boots. Boots. She's wearing sneaker. She's wearing sneakers. Okay, very good. She's wearing sneakers. Okay, perfecto. Ese es el ejercicio. Y este ejercicio es el equivalente del 4.11 Knowledge Check, que es el que está por acá. Ah, este que les estaba mostrando, ¿verdad? Tienen que ver los dibujos y ahí van escribiendo. Tengan cuidado acá, ¿verdad? Cuando son espacios como estos en los que hay que escribir lo que hace falta, fíjense bien, ¿verdad? Que todo concuerde. Quiere decir de que no vaya a llevar un espacio de más adelante, un espacio de más atrás, o que lleve doble espacio entre las palabras. Si usted se equivoca en una letrita, se lo va a tomar malo. Ahora bien, acuérdense también lo que les he dicho. Si a usted le sale mal algún ejercicio, usted siga probando hasta que le salga bueno, porque eso es lo que se va a mandar después, ¿verdad? Si le sale algo malo, pues no es el fin del mundo. Lo puede seguir resolviendo hasta que le salga bien. Ok, una pequeña clave antes que terminemos, porque ya no podemos seguir, ya nos pasamos de la hora, pero lo que sigue, ¿verdad? Los siguientes ejercicios son la forma de pregunta. ¿Cómo se hace la forma de pregunta? La forma de pregunta se hace, lo vamos a ver la otra semana también, ¿verdad? Pero se los dejo ya para que completen la unidad, en caso que no la hayan completado. La forma de pregunta es igual a la forma de pregunta cuando utilizamos únicamente el verb be. Si usted dice I am, la forma de pregunta, si usted se acuerda, es am I, ¿verdad? Si es you are, la forma de pregunta es are you. Y así. Entonces, lo mismo es en este caso. Si yo digo you are running, la forma de pregunta simplemente es digamos, invirtiendo el sujeto y el verb be. Ya estuvo. Usted tiene are you running. Y ahí está su pregunta. ¿Ok? Puedo decir, they are studying. La forma de pregunta, nada más, hay que invertir, ¿verdad? El verb be y el sujeto. Y queda, are they studying?
y así consecutivamente. Esta información les queda, ¿verdad?, para resolver los últimos ejercicios de la sección número 4. No nos ha quedado tiempo de verlo porque ya vimos que el tema no es tan cortito, ¿verdad? Hay que explicarlo bastante. Pero el día lunes lo vamos a terminar de ver. Pero, como les digo, si alguien, como ya hay que terminarlo y hay que hacer esto, pues les dejo esto que básicamente es lo último que queda de ver de teoría para poder resolver lo demás, ¿verdad? Vamos a proceder a tomar una captura más de pantalla y voy a llamar la asistencia. Así que, veamos. Primero la asistencia. Ok, veamos. Douglas Edgardo Schull no está. Erika Alejandra Acosta. A ver, no, no está. Tampoco la otra Erika. Jimena Janet Sánchez. Seriberto, Juana Inés, Julissa, no. Jorge Alfredo Búcaro. No, no está tampoco. Y Katherine Stephanie de la Cruz Enríquez. Katherine. No, no está Katherine. Ok. Ok, vamos. Vamos entonces a tomar la cuarta captura de pantalla. Por favor, todos enciendan su cámara un momento. Ok, vamos. Última captura de pantalla la tomamos en 3, 2, 1. Ya salió. Permítame que guarde. Okay. Bueno, eso sería todo. Wendy, ¿tiene una consulta? Con respecto a el ejercicio que le dije. Es el 5.13, en la grabación no se logra distinguir qué hace la persona. En el número 4, en el 8. En la primera sé que está manejando, pero no me acepta. Ajá. Vaya. Driving. Vamos a revisar eso entonces y lo vemos bien la otra semana. No se preocupe que todavía hay tiempo para entregar esa parte. Ah, bueno, porque es la sí, última sección. Ajá. Como ellos han estado escribiendo de que hay que terminar, entonces por eso le preguntaba. Sí, ajá, pero la última sección todavía tenemos un poquito de tiempo. No se preocupe. Bueno, ajá. Ok. Vamos como por semana. Es okay. Un punto al final. Ok. Juana Inés, dígame. Sí, con lo que estaba preguntando Wendy. A mí me aparecían buenas solo cuando ponía solamente el verbo. No me permitía poner Mari está haciendo o ella, sino que solo el verbo. ¿Pero eso en qué ejercicio? ¿En el mismo? En el que está diciendo Wendy. Ok, vaya, hagamos algo. Si encuentran alguna irregularidad, ¿verdad?, en uno de los ejercicios, póngalo ahí en el grupo de WhatsApp, pero dígame, por ejemplo, ejercicio, por decirle algo, 4.11, ¿verdad?, 5.4. Y así, para yo poderme referir directamente a ese e investigar qué es lo que les está causando problema. Pero pónganlo ahí para que yo, de ahí yo pueda verlo ya con más calma durante el fin de semana. Y... Sí, a mí me salieron bien, pero solo poniendo solo el verbo. Ok, perfecto. Vamos a investigar ahí qué es lo que sucede entonces. Thank you. Bueno. Si no hay más, entonces vamos terminando por acá. Me disculpan que nos hayamos extendido un poco, pero me parecía importante cubrir esto último. Thank you and see you Monday. Good night. Good night. Good night. Good night.